Dude. Hey, what's going on, guys? This is John from PDC Podcast MX. I'm here today with Daniel and a special guest, Liborio Sanchez. Liborio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, bien. ¿Y ustedes? Acá era nomás. Gracias. Estamos platicando un poquito antes de empezar y el frío allá en Guatemala está ahorita pesado también, ¿verdad? Sí, aquí donde acabo de llegar está rico, pero bueno, pasable. Sí. Mm. So, sí, ¿cómo está la familia? ¿Cómo se están pasando esta pandemia que ya a todos los tiene hartos? Mira, la verdad, me tocó vivir lo complicado porque estaba en otro club y no estaba mi familia conmigo. Me tocó estar solo, no pude viajar a México, ellas no pudieron venir. Después, cuando se normalizó todo, pues las traje. Estuvieron acá aproximadamente 6 meses conmigo y ahora regresaron a México porque el torneo aquí en Guatemala es un poco corto. Entonces, primeramente Dios, se llega a las instancias finales y serían 3 meses, 3 meses y medio. Pero bien, bien, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios que todo está bien. Por los que no saben, Liborio ahorita juega en la Liga de Guatemala. No sé cómo decir el equipo, este John me dijo, pero... Chinewajul, sí. un poco difícil, andaba tratando de ver los juegos nomás para pronunciarlo bien. Pero la razón por qué llegaste a Guatemala, o una de las principales, era por tu familia. Y ahorita que me dices eso de la... no pudiste ver a tu familia por la pandemia... ya sabemos, Guatemala es muy cerca a México y por eso mismo decidiste llegar allí. Así es, no, y por muchas cosas, cosas a veces complicadas que pasaron en México en mi carrera. Entonces me toca salir a talacharle, como decimos nosotros, ¿no? Y pues bueno, ahora estoy contento por acá. Sí, gracias a Dios, man. Mientras que estés trabajando y para darle a tu familia... Es lo más importante, ¿verdad? Sí, lo principal es estar activo, ¿no? Tengo 31 años y sinceramente me siento mentalmente y físicamente como un chavo de 20, ¿no? Creo que vinieron buenas cosas en mi carrera. La principal, el haberme casado, el haber conocido a mi esposa, el haber tenido a mis hijas. Creo que eso es una estabilidad emocional, una estabilidad mental para que un jugador pueda trascender. Y pues bueno, ahora el ver que puedo lograr grandes cosas y que puedo seguir adelante en mi carrera, creo que son de las cosas que me tienen motivado. Eso es todo. So, empezando, llegaste a las filas de Club Deportivo Guadalajara, joven. En ese tiempo había unos grandes porteros. ¿Qué fue tu inspiración para ser portero de chico? Y cuando llegas allí, si no me equivoco, estaba todavía Oswaldo y Talavera estaba ya también de salida, ¿verdad? Buscando por su propio rumbo. Sí, me tocó, bueno, el primer equipo y lo profesional, porque obviamente pues el pueblo donde venía no tenía equipo ni de tercera división. Y pues yo me dedicaba a cuidar una granja. Trabajaba en una empacadora de carnes frías en Arenal, Jalisco, de donde soy yo. Toca que vayamos a hacer prueba a las Chivas y pues bueno, se me da la oportunidad, me toca. Uno se empieza a enamorar de esto, ¿no? Pero la principal inspiración fueron mis padres. Mi papá siempre ha sido como mi ídolo, mi héroe, a pesar de que él no es futbolista o no fue futbolista profesional, pero como persona y los valores que le inculcan a uno, él se convirtió en mi mayor ídolo, ¿no? Y cuando uno llega a Chivas, pues me toca estar con Osvaldo, me toca Talavera, me toca Sergio García, el Matute, me toca Hugo Hernández, fueron jugadores grandes, pero siempre fueron buenas personas conmigo, ¿no? Y obviamente uno trabajaba y uno se ganaba conforme el trabajo, las oportunidades. Sí. ¿Y qué es llegar a Chivas a debutar en un clásico tapatío a los 19 años? Ya sabía, era como en abril, si no me equivoco. Te digo desde ahorita, yo soy de Chivas desde la cuna. So, mi esposa sabe que el Guadalajara y el fútbol es mi primer amor y luego está todo más, ¿verdad? Pero ella... Para mí, verte, era difícil ver los juegos de los jóvenes y siempre se oían de los jóvenes que iban subiendo y tu nombre siempre estaba ahí. Siempre mi tío que iba mucho a Guadalajara decía, hay un morro allá, Sánchez, se apellida, es bueno.
Sí, fíjate que yo creo que bendito sea Dios, ¿no? Se me dio la oportunidad. Recuerdo perfecto ese momento y sinceramente, pues uno trabaja. Yo vengo de un pueblo, vengo de una familia muy humilde, ¿no? Que lo principal, y siempre mi padre me lo decía, ¿no? La única herencia que les vamos a dejar es el estudio. Entonces, el estar en un clásico tapatío con 19 años, como tú dices, y a punto de debutar, creo que es el sueño que millones de jóvenes y millones de jugadores hubieran querido y quieren, ¿no? En este momento se me da esa oportunidad y gracias a Dios la aproveché, ¿no? Pero siempre con trabajo y lo principal, yo se lo digo siempre a todos los muchachos que van empezando, ¿no? Que nunca olviden cuánto les ha costado llegar ahí, ¿no? Porque a veces pierde uno la ambición y ya no trabaja de la misma manera o ya no aprovecha las oportunidades como uno quisiera. Sí, eso es verdad. ¿Ya ni got anything? Y la verdad es, como ser jugador de Chivas, es uno de los equipos más grandes en México. El más Es grande. Gracias. el yo soy afinado de otro equipo, el Cruz Azul, pero entiendo, entiendo por qué. Pero, ¿qué es la presión de veras estar en Chivas? Porque una gente lo ve de afuera y hasta yo veo que, no, es que la persona tiene una forma de ser y como a los 20 años y todo eso, critican mucho a los jugadores por vivir su vida, porque al final del día yo sé que son nuestros héroes o nuestros jugadores, pero ¿cómo es de veras la presión estar allí tan moro? Mira, no es fácil, no es fácil porque realmente cuando me tocó a mí había muchísimos jugadores que querían estar en mi lugar, ¿no? Y uno día con día tiene que seguir trabajando. Antes no estaba tan puesto eso de las redes sociales y los videos, ¿no? Te dejaban vivir más tu vida, ¿no? Ahora uno no puede salir a un restaurante, comer con la familia y tomarse una cerveza porque ya te están reventando, ya te quieren multar, ¿no? Creo que ahorita pues sí es complicado por la pandemia, pero antes de que comenzara todo esto, pues no había ningún problema, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí es una presión que tienes que aprender a vivir con ella y obviamente cuando sales de ahí y llegas a otro club, ya no es la misma, ¿no? Yo estoy muy agradecido con el señor Jorge Vergara, que en paz descanse, ¿no? Que gracias a Dios, gracias a él, salí de mi pueblo, me dio estudios, me dio casa, me dio un trabajo, me dio un sueño, ¿no? El cual sigo persiguiendo y el cual sigo dándole con todo, pero no cualquier jugador puede estar en Chivas, ¿no? Eso te lo digo sinceramente, no cualquier jugador es parte de vestir esos colores, ¿no? ¿Por qué? Porque aparte de que es puro mexicano, tú tienes que acostumbrarte a que te van a reventar porque ganes. Si ganas 1-0 y fallaste 5, es que pudieron haber ganado 5-0. Si pierdes, obviamente porque perdiste, ¿sabes? O sea, pero pues obviamente es muy bueno, es como yo digo, ¿no? Es muy bonito ver los toros desde arriba, pero nadie se baja al ruedo a torear, ¿no? Sí. Entonces, es bonito el formar parte o el haber formado parte del equipo y sobre todo, pues es algo que queda marcado en mi carrera para siempre. Sí, y ese trabajo y de salir de tu pueblo y trascender en la ciudad grande, con el equipo más grande, como lo has dicho tú, yo no más yo, es algo, de ese trabajo te lleva al preolímpico, a la selección juvenil. ¿Qué, de Chivas a la selección, qué tan mucho pesa esa camisa de la verde? Pues mira, ya cuando sales de Chivas, obviamente representas a la mayoría de los aficionados de México, ¿no? Y del mundo, porque en el mundo hay muchísimos. Y te lo puedo decir que yo que estaba en Guatemala y me tocó estar en Colombia, tú hablas del fútbol mexicano y automáticamente la gente dice Chivas, Chivas. ¿Me entiendes? Entonces, cuando me Bien. toca ser convocado para la selección, obviamente ya es diferente, ¿no? O sea, sigues formando parte de Chivas, sigues siendo jugador de un equipo grande. Pero ahora representas a todo un país. Entonces, la presión cambia, cambia completamente. Y no tanto la presión, al contrario, es un honor, ¿no? Vestir la playera de tu país, representarlo en otro país. Las competencias que me tocó ir y estar ahí, sinceramente, son cosas que quedan marcadas en la historia de uno. Pero creo que pues, es lo mejor que le pasa a un jugador, ¿no? Puedes ser campeón en la liga, puedes haber sido el mejor jugador del torneo, pero quedar campeón con tu selección, representar a tu país y sobre todo estar en otro lado y escuchar tu himno nacional y ver tu bandera, creo que es lo más bonito que nos puede pasar.
Sí, eso sí, hasta se me llenó la piel. Vinieron a jugar acá a los Estados Unidos el preolímpico, lo ganaron. No digo fácil, porque Panamá les dio una batalla y me acuerdo de ese partido en el último minuto, creo que mete, no me acuerdo si era Marco Fabián que metió el gol, pero lo ganan 1-0. O Fabiano Pulido, uno de ellos dos, creo. Sí, el pulgol. Llegas a Esperanzas de Tulón, ¿verdad? A ese torneo, mucha gente lo mira, ¿verdad? Y lo jugaron bien y contra Turquía yo me acuerdo que me salía de trabajo a agarrar lonche 2 horas nomás para ver la final. Y me regañaron que por qué regresé tarde, pero era algo muy especial. Esa generación tenías a Marco Fabián, al Chatón, a Pulido, a Raúl Jiménez, y la lista va y va y va. Después de ganar ese torneo, ¿te llegaron ofertas de Europa? Porque tuviste buena participación. Fíjate que hubo más que nada hubo ofertas de ir a probarme, ¿no? De que ven a probarte a tal lado, pero obviamente yo en ese momento estaba, recuerdo perfecto, en Querétaro. Estaba jugando en Querétaro, era el capitán y ya habíamos hecho historia porque el equipo nunca había calificado, ¿no? Nos tocó llegar a una semifinal que desgraciadamente se perdió contra Tigres, pero sí hubo algunas ofertas más de Sudamérica, en otros equipos en México y de Europa llegaron, obviamente, pero para probarme, ¿no? Entonces, pues no es tan fácil decir, ok, voy a ir a hacer una prueba y tal vez no les gusta porque son muy exigentes, no les gusta mi estatura o no les gusta mi color de piel, un ejemplo. Entonces, Sí, decidí es verdad. quedarme acá y comenzar, ¿no? Creo que no era momento y seguir mi carrera en México. Y como dijiste, era historia porque Querétaro no había llegado a Liguilla en 71 años. You know, era un gran tiempo. Ahora, en cuartos de finales, ¿qué se sintió eliminar al equipo de donde te prestaron, de Chivas, en esa final? O en cuartos de finales, sorry. Se jugó como final, ¿verdad? Sí, fue una final porque así la jugamos. De verdad, fue complicado. Fue una revancha para mí, y te lo digo sinceramente, porque después de haber debutado con Chivas y yo jugué la Copa Libertadores, me tocó jugar Copa Libertadores, llevar al equipo hasta la final, bien de repente por otras personas, ¿no? Que obviamente, mira, casualmente ahora no están en el equipo ya, porque eran un cáncer, le hacían daño al equipo. Me prestan a Veracruz. Cuando yo estaba de titular en Chivas, cuando yo estaba jugando Copa Libertadores, ellos me prestan al ascenso. Entonces, pues para mí fue una revancha. Fue una revancha y yo dije, les voy a demostrar que lo que habían dejado, ¿no? Lo que habían dejado ir, y así fue. Los eliminamos. Casualmente mi carta pertenecía a ellos y me regresaron a Chivas 6 meses. Después Querétaro me compra. Pero así como te digo que Chivas es un equipo grande, que Chivas es el equipo más grande de México por muchos aspectos, también te puedo decir que el equipo de mis amores es Querétaro, ¿no? Los Gallos Blancos me Sí. dieron el arranque, el empujón a mi carrera y pues bueno, estoy agradecido con todos los clubes que formé parte, pero sí hay uno en especial que llevo muy dentro, que es Querétaro. O sea, los blancos. Sí, a mí se me hacía raro porque siempre, en los contratos siempre hay que si Liborio Sánchez pertenece a Chivas, no juega contra Chivas. Claro. Por esa misma razón que los puedes eliminar. Hablando de jóvenes y las cosas raras. Yendo a las Olimpiadas, ya yendo a las Olimpiadas, yo sí estaba un poco molesto y esta regla a mí no me gusta, que traen tres refuerzos de alta edad, de mayor edad, que deja a los jóvenes que han hecho ese proceso como tú lo hiciste y traen a jugadores que nunca se pararon en el campo a tener las batallas con las otras selecciones en el campo de fútbol. ¿Tú crees que eso era justo? No, no, totalmente no era justo y pues bueno, se ganó la medalla de oro, pero no era justo porque nosotros habíamos talachado, ¿no? Porque yo ya llevaba un proceso, porque a mí me tocó jugar el preolímpico, me tocó tener la presión de que el equipo, si perdíamos ese partido, el equipo no entraba a las Olimpiadas. Me tocó hacer buen trabajo para que el equipo calificara a unas Olimpiadas y me tocó estar también en Toulon, Francia, me tocó un premundial también en Trinidad y Tobago, el cual no calificamos. Entonces, pues era mi oportunidad, ¿no? Aparte de que estaba de capitán y estaba jugando en un equipo de primera división. Pero bueno,
Casualmente es lo que te digo, son cosas que a veces uno no se espera, no son malos manejos. Yo estaba en una pretemporada en España, fue cuando llegó Johan Cruyff a las Chivas, y pues obviamente en mi lugar era ir de segundo portero, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque ya habían llevado a Chuy. Entonces me habla Tena y me dice que no, que yo voy de tercer portero a las Olimpiadas y que, pues bueno, así eran las decisiones. Y 3 meses antes habíamos eliminado a Chivas en el Akron, los uh-huh. habíamos dejado fuera. Y pues obviamente uno, yo me di automáticamente cuenta que Toñito Rodríguez, que es muy buena persona y es muy buen jugador, regresaba a Chivas después de pasar por Veracruz, él regresaba a Chivas, entonces pues ahí metieron las manos, me atrevo a decir lo que la gente de arriba, la gente de que pesaba en ese momento, que era Jorge, para decir que querían que se llevaran a Toño de segundo y a mí pasarme a tercer puesto porque yo ya no pertenecía a Chivas, porque yo ya era de los Gallos Blancos, entonces a veces son cosas que la gente no sabe, ¿no? Pero pues bueno, te digo, ese era mi lugar, era mi oportunidad y como decimos acá, me la volaron, pero no pasa nada. Eso me hizo más fuerte y me hizo trabajar el doble o el triple. La satisfacción que yo tenía era que había hecho historia con un equipo como Querétaro. Sí, sí. Y no, y también hiciste historia con México en Toulon, porque nunca se había ganado ese torneo. Ese torneo... Nunca había ganado ese torneo. Y afortunadamente no estabas ahí en Londres. Y eso es algo que a mí nunca me ha gustado, porque... ¿Cómo le van a quitar el proceso, el sueño de jugar unas Olimpiadas a un joven que se ha partido el alma para llegar ahí y no lo dejan? Y en eso, hablando de Libertadores, como lo comentaste, es que llevaste a Chivas a Libertadores, hiciste buen papel. ¿Tú crees que México necesita regresar a ese torneo o ya está pasado de nosotros o de la Liga Mexicana? Porque yo sé que Gianni no es un fan de que vaya a México o que le estemos rogando a la Conmebol para ir a jugar eso. Mira, sinceramente me tocó jugar con Chivas Libertadores y con Toluca también. Con Toluca también me tocó estar en cuartos de final con Copa Libertadores. Yo creo que México no está para estar rogando para entrar, ¿no? O sea, casualmente entra México y los equipos que entramos en ese momento entró Chivas y le pegamos un baile a todos los equipos que nos pusieron, por algo llegamos a la final. Uh-huh. En su momento lo hizo Tigres también. Lo hicimos con Toluca, pero ¿por qué las finales no se juegan como es un torneo normal? Tenías que jugar, o sea, si te tocaba, como le tocó a Tigres, quedar en primer lugar de todo el torneo, y la final se tiene que jugar en Argentina, en el estadio de River, y contra River, o sea, desde ahí es una desventaja. Entonces, sí, es un buen torneo, sí, la verdad, te digo que yo que estuve en Sudamérica, me tocó ver cómo la gente, es una Champions League para ellos. Pero creo que México no está como para estar pidiendo una oportunidad, al contrario, ellos están para decirle a México, ¿por qué? Porque realmente ahorita en el fútbol mundial, te lo puedo decir yo, está la Liga Española, la Liga Alemana, la Italiana y México, sinceramente, ¿por qué? Porque en toda América nadie voltea a ver más que a los equipos mexicanos, o sea, la MLS va creciendo poco a poco, creo que la Argentina se estancó, la brasileña, muchos equipos, nadie le pone atención, y bueno... Los equipos mexicanos hemos ido y les hemos pegado allá, y les hemos pegado en nuestra casa, y les han pegado como lo hizo Tigres con Palmeira en otro continente. Entonces, sí, yo creo que México, más que pedir una oportunidad, ellos tienen que decir, por favor, entren, porque aparte de todo, la mayoría de los jugadores de Sudamérica quieren ir a México por los sueldos y por el escaparate que es para ir a jugar a Europa. La razón por qué yo digo eso es porque al principio, pues sí, sí se necesitaba. Íbamos contra equipos de Bolivia, íbamos contra equipos de Chile y nos ganaban, era cierto. A un momento ya en estos días yo no veo que eso pase. Hay uno que otro equipo en Argentina que nos puede ganar, pero no siempre. Hay uno que otro en Brasil que nos puede ganar, pero también no siempre. Ya vimos lo que ha pasado con Tigres, pero lo que tú dijiste, pues hasta me dio escalofrío porque lo ha dicho desde el principio, que ya es tiempo de y no, ni eso, porque al final del día, nosotros como mexicanos consumimos el fútbol y nosotros somos los que le dan más dinero en tener los privilegios de la televisión y todo eso, pero muchas gracias por eso, like, es exacto, una cosa que yo quisiera que más jugadores dijeran. A mí me la verdad. Dale, dale. Perdón.
No, 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 dale, dale. No, a mí misma la memoria, la memoria de ver a Chivas meterle uno y meterle, y perdón la palabra, meterle uno en el hocico a los de River, o ir y bailar a Boca, porque eran unos corajes que los rayaban la madre, en verdad, que nuestro fútbol claro. era menor, que era, mira, y me está dando escalofrío y el coraje, pero ir a Boca y meterles una, o que los brasileños los corten el himno nacional en segundos, para que Chivas, el equipo más mexicano de todos, vaya y también empiece a calentar mientras que los dinos estaban. Es como revancha para nosotros, para ir a ganar una, porque nos falta ganar una y ya no nos necesitamos. Así es, y la verdad te lo digo, nosotros con Chivas me fui, me paré en el Estadio Jalisco, les metimos 3 a Vélez Sarsfield, fuimos para allá y agregaron 8 minutos, y con todo respeto aún así no la pelaron. ¿Sí? Porque querían que quedáramos fuera. Con Toluca fuimos a San Lorenzo y también sí. Demostramos que México no le pide nada a nadie, que México tiene jugadores para aventar para arriba y gente que trabaja. Y es molesto, yo desde acá veo las noticias y digo, es que México puede regresar a Libertadores. Al contrario, ellos nos tienen que hablar y decir, vuelvan. ¿Por qué? Porque derechos de transmisión, porque las mejores comodidades cuando llegan a México, porque los jugadores quieren quedarse a México a jugar. O sea, entonces, no es que pidamos una oportunidad, es que ellos nos tienen que decir, entren, por favor. Porque los vinieron a pedir acá para celebrar sus 100 años, porque estaba claro. Televisa, Azteca, todos querían pasar ese torneo, y aquí está el dinero en los dos países. Para mí, hablando de eso, ¿tú qué sentiste cuando estaba pasando todo eso con Veracruz? Porque como dijiste, es que jugaste con ellos en el descenso, y oír que tus compañeros del mismo labor no le estén pagando y estén jugando gratis. Y luego lo que hizo Gignac, que no se esperaron, que era falta de comunicación, como dice. Pero te dejo contestar. Mira, es complicado porque a mí me tocó vivir eso. Me tocó vivir esa etapa muy fuerte. Y ese es el verdadero tema que yo siempre lo manejo. O sea, me tocó con Delfines del Carmen no cobrar 6 meses. Me tocó con Jaguares de Chiapas no cobrar 6 meses. Me tocó con Tapachula no cobrar 5 meses. Yo los demando y les meto la controversia, ¿no? Porque obviamente pues es mi trabajo, de ahí come mi esposa, mis hijas. Uh-huh. Y sí, me terminan pagando, pero me terminan quemando en el fútbol, ¿no? Entre ellos se hablaban cuando había draft. Había equipos que me hablaban a mi representante o a mí y me decían, oye, queremos que vengas para acá a jugar. Perfecto. Unos minutos antes de cerrar el trato, no, es que sabes que ya trajimos otro arquero. Entonces yo empecé a investigar y a hablar, y las mismas personas que eran los presidentes de Jaguares, de Tapachula, ellos mismos hablaban y decían, no, es que es un jugador problemático, es que te va a demandar si le empiezas a deber. Entonces, si no quieres que te demanden, paga. Hazte cargo y toma tu responsabilidad como debe de ser. Entonces, por eso ya no me tocó jugar en México, porque sí tenía oportunidades. Mi último equipo fue Tapachula, estuve en Jaguares, me tocó jugar en Tapachula bastantes partidos y tenía pues todavía buen camino para seguir en México, pero ellos mismos se encargaron de quemarme, de decir que yo era problemático, que yo lo demandaba, que esto, y obviamente los jugadores que se quedaban callados pues son los que siguen ahí, pero pues realmente a mí no me interesó haber salido de México, al contrario, dije, bueno, va, si no es en mi país voy a demostrar de lo que valgo y de lo que soy capaz. Me fui a Colombia, regresé a México porque había una oportunidad para llegar a Pumas, rescindí un contrato en Alianza Petrolera en Colombia para jugar en Pumas, porque me habían hablado y ya estaba todo, y casualmente igual la gente de Pantalón Largo se metió, no, es que cómo, y empezaron con dimes y diretes, entonces no se hizo la oportunidad, por eso me vine a Guatemala, y bendito sea Dios, créeme que poco a poco me estoy enamorando del pueblo chapín, ¿no? Porque me han tratado muy bien, porque sí, no es una liga que digas es la más grande o la mejor, pero va creciendo, sí. Va creciendo, y uno está formando parte de eso, ¿me entiendes? Y al ver, como me preguntas, al ver lo que le pasó a Veracruz, también me pasó en Veracruz, por cierto, en el ascenso, también ahí fueron 5 meses sin cobrar, y a veces los dueños se hacen como los ofendidos cuando uno les habla y les dice, oye, pues, tienes que hacerte responsable de las demandas. No, es que ¿por qué me demandaste? Pues porque no me pagaste, porque no fuiste responsable, porque por muchas cosas, ¿me entiendes? Entonces,
Sé lo que se siente y qué bueno que ya no estén esos equipos, realmente qué bueno que ya no estén esos equipos porque toda la vida fue así, de verle a los jugadores jugar con sus familias y sobre todo con su trabajo. Mientras que ellos se guardaban todo el dinero, ¿verdad? Así es, realmente así es siempre. Yo he tenido discusiones con John aquí mencionando que los equipos son así y unas veces, él odia cuando él oye que este jugador se va, es de Chivas, se va a América o cosas así. Y yo siempre he entendido a ese jugador que dice, ¿sabes qué? Es que ellos, el que no me paga, ¿a qué le importo? Porque al final del día yo me voy y cosas así pasan. Y pues sí, es una cosa que como México nos estancó, nos dejó abajo hasta este día. Yo pienso que hay como una mancha de la Liga Mexicana, porque esas cosas no deberían de pasar. Cuando llegó a la luz de la cosa de Veracruz, llegó a todos los redes sociales, al mundo El mundo entero. mundial. Claro. Y pues al final del día nos ve ver mal a nosotros. Sí, no. Y no solo eso, no solo eso. Ahora me tocó estar acá en Guatemala y ver que ya quitaron el descenso y el ascenso. Otra cosa, o sea, imagínate los jugadores del ascenso que me tocó estar ahí en varios equipos. ¿Qué haces jugando anhelando un sueño para estar en primera división? Y la quitan, o sea, no sé qué esté pensando la gente de la federación o no sé cuáles sean sus proyectos o sus planes, pero con todo respeto se están cagando en el fútbol mexicano, ¿no? Sí. Totalmente. ¿Por qué? Porque están perdiendo la tradición, porque están perdiendo esa enjundia, ese síntoma de perseguir algo, de querer ascender y el otro de decir, no voy a ascender, tengo que trabajar, tengo que luchar más por no perder la categoría. Ya no me asusta el hablar antes, pues obviamente uno juega en México y no habla tanto porque realmente después llega como, dijiste esto en esta entrevista, pues te quiere este equipo, pero te vamos a cerrar las puertas ahí. Porque Sí, así te son, congelan. así son y lo hicieron conmigo totalmente porque yo salí de México a los 26 años, imagínate, 26 años, ya teniendo fácil, fácil, más de 100 partidos en primera división. Tuve que Sí. viajar a Colombia a abrirme un nuevo horizonte y pues no está bien, no está bien. Uno hace lo que le gusta y trabaja, pero tampoco le gusta que se burlen a uno ¿me entiendes? De su trabajo. Sí, no. Y ir a Colombia no a Para ir a Colombia, ¿no tenías ofertas de la MLS? En ese momento no estaba tan fuerte la MLS, no tenía de la USL, o Okay. de la, sí, de la, un poco más abajo, pero pues bueno, me pareció interesante ir a jugar a Colombia, un buen equipo, una buena oportunidad y la tomamos. Me fue bien, gracias a Dios. Por algo los Pumas voltearon en ese momento, o la gente de inteligencia. Pero como sabes, ¿no? Después entra otro tipo de personas y se caen las oportunidades. Sí, no, y hablando eso de ¿qué te enseñó ir al extranjero, ir a jugar? ¿Qué se aprende? Porque, obvio, estás millas o kilómetros de casa, estás solo, no sé si tienes familia colombiana, pero estar en un país solo y la cultura, la comida, ¿qué se aprende? Mira, la verdad te hace más fuerte, te hace bastante fuerte, te motiva más. Ahora yo tengo de México fuera 3 años, 3 años y cachito de no jugar en el fútbol mexicano, de estar en el extranjero, pero eso me ha hecho más consciente. Algunas veces sí dices, tuve que haber valorado algunas oportunidades, pero otras me hacen más fuerte porque soy el ejemplo de otros jugadores que han salido y me han dicho, ¿y cómo te fuiste después de haber jugado en las Chivas, en el Toluca, seleccionado, haberte ido a Colombia o haberte ido a Guatemala? Pues es una oportunidad, es trabajo, es algo que me gusta, es algo que voy a corretear toda mi vida, la verdad. El estar en una portería, el estar en una cancha es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y eso me ha hecho más fuerte el decir, estoy para eso y para más, pero a la vez es un poco triste, ¿no? El decir, no me valoraron en mi país. Y aquí en Guatemala la gente me quiere como si fuera un chapín más, ¿no? O sea, me tratan muy bien, muchos buenos comentarios en las redes sociales para mí,
La gente en la calle es súper linda conmigo. Entonces, me da tristeza el ver que a veces en tu propio país no te dan la oportunidad o te cierran las puertas y llegan otros jugadores que realmente no tienen el nivel para estar en la liga. Pero sí, como tienen un buen representante o como tienen una persona que se mocha ahí con gente de la directiva, se quedan, ¿no? Y casualmente, pues uno nunca ha sido así, uno siempre ha sido recto y siempre le ha gustado trabajar. No, sí, hay mucho jugador mexicano ya en el fútbol chapín. Claro. Ahorita acá creo que acaba de llegar el Tepa Solís, también otro jugador. El Tepa llegó a Nicaragua, a El Salvador, perdón. Aquí está Landín, aquí estuvo Villaluz. El Villaluz. Sí, César Villaluz. Luis Nieves ahorita acaba de llegar, campeón con León 2 veces. Hay buenos jugadores, de verdad, pero es triste lo que te comento. O sea, quitaron el ascenso, cambiaron muchas cosas. Empezaron a abrir las plazas de extranjeros. Aquí en Guatemala solo se permiten 4 extranjeros, ¿no? Y obviamente tienes que ser mejor que el que está jugando porque vienes a ocuparle un lugar. Entonces, a veces uno es como la semillita esa para que los demás jugadores se den cuenta que no solo es México, que también tienes que salir a talacharle a otro lado. No, y eso le va a abrir las puertas a que subas el fútbol, para cuando jueguen Conca Champions, porque eso es una cosa que hemos hablado en el programa, que se tiene que abrir, o que México haga un torneo para que le den oportunidad a los jugadores de la Premier, y yo estoy contra eso. Luego, tiene que levantar el fútbol guatemalteco, el de Costa Rica, el de Centroamérica, para que esté mejor el nivel en la CONCACAF, porque honestamente sí seguro que siempre son los mismos equipos. Llega la MLS, claro, y siempre los equipos mexicanos. Sí, pero poco a poco están creciendo estas ligas. Créeme que obviamente no tienen la misma infraestructura que en Estados Unidos o que en México, pero trabajan y le hacen a la lucha, ¿no? Y obviamente a uno lo toman mucho en cuenta acá, porque te preguntan, oye, ¿y este torneo cómo ha sido allá? ¿Y cómo los tratan allá? Y esa misma gente se va basando en esa idea para tratar a sus jugadores. Entonces, yo creo que poco a poco va avanzando. Obviamente, te digo, me gusta Guatemala, me enamoró mucho esta tierra, su gente, cómo me han tratado aquí en Huehue, ¿no? Porque en el equipo pasado donde estaba la gente, pues obviamente era una afición pequeña y no me trataban muy bien. Entonces, por eso decidí salir de ahí, decidí emigrar a otro club y estoy muy contento aquí. Gracias a Dios. Así es. Hablando de la CONCACAF y la Liga de Guatemala, ¿en cuál manera puede la CONCACAF ayudar a que se vea más? Porque la verdad, en los Estados Unidos no hay un canal que tenga los equipos. ¿Y en qué otra manera quisieras competir con la Liga México más frecuente? ¿Es algo de eso? Yo creo que sería parte de obviamente, que la gente de CONCACAF hiciera, no sé, algunos convenios con televisoras, me atrevo a decir un Televisa, un TV Azteca, ¿no? Que son las que pasan la Liga Mexicana, y no sé, un Univision en Estados Unidos, para que pasaran los partidos, porque sí, a mí también a veces aquí en Guate quiero ver partidos de México y no hay, no están pasando, y me quedo así como que, bueno, porque me gusta seguir la Liga Mexicana desde que llegué por acá. Eso iba a ser mi segunda, otra pregunta, pero ya para acabar, para no quitarte mucho más de tu tiempo. Primeramente, ¿qué te dejó Chivas después de todo? Porque fue, yo sé que Querétaro es tu amor, o si Chivas no te dejó nada, ¿qué fue lo que te dejó Querétaro en tu corazón? No, cada equipo al que he llegado me ha dejado. Fíjate que lo principal que me ha dejado cada equipo son amistades. Son buenas personas, gente que se ha cruzado en mi camino y me ha ayudado bastante, ya sea jugador o gente que vive en esa ciudad. Pero hay dos equipos que sí me marcaron bastante, muchísimo. Obviamente Chivas, ¿no? Que fue el que me abrió las puertas, el que te digo, me dio el empujón para este gran sueño. Pero sobre todo el que me dio estudio, me dio una vida que realmente, pues, en mi pueblo no iba a tener. Y me dio esa oportunidad de seguir trascendiendo. Y Querétaro, pues obviamente, no sé, se ganó mi corazón la afición, ¿no? La gente de ahí me adoptó como un queretano más. Hice historia en ese equipo, me siento contento,
el ver que todavía la gente se recuerda esos partidos y me piden que regrese, que busque esa oportunidad de regresar, que estoy a un buen nivel. Pero los dos equipos han sido, yo creo que lo mejor que me ha pasado en mi carrera, sin dejar atrás obviamente a Toluca, ¿no? Que también es un equipo y una institución grande, la cual pues no estuve mucho tiempo, estuve 2 años ahí, pero sí, Chivas y Querétaro yo creo que pueden ser o son los equipos que me han marcado completamente en mi carrera. Dale una llamada al Cardoso cuando llegue a su próximo equipo. Es muy buen amigo mío, la verdad, lo quiero mucho. Él me llevó a Toluca, me llevó a Jaguares de Chiapas. Tenemos comunicación por ahí y, pues bueno, me tiene mucha confianza en lo futbolístico y uno trata de trabajar pues para corresponderle. Una última pregunta. Vi tu otra entrevista, tú dijiste que te gusta mucho el hip hop, aunque no lo entiendes. Ahorita, ¿cuál canción andas escuchando? Me gusta bastante. Fíjate que, pues me gusta mucho Jay-Z, Eminem. Sí. ¿No? Son de los míos. Sí, son los clásicos. Sí, soy más clásico, más, no sé, como le decimos en México, como más comercial, ¿me entiendes? O sea, me gusta escuchar así como escucho a Tupac, Snoop Dogg, 50 Cent, todo ese tipo de música me late. Ya anda creciendo el hip hop en México. No sé si has visto ¿cómo se llama? El freestyler. El freestyle, claro, Asesino. Asesino, yeah. Me las aviento todas, ¿eh? Me encanta ver las batallas de Red Bull del freestyle y obviamente decir, tenemos al mejor freestalero, como él lo dice, tenemos al mejor freestalero que ha parido esa tierra. Uh-huh. Asesino. Liborio, cuando quieras o cuando estés en Los Ángeles, aquí ya sabes que tienes tu casa. Gracias por la oportunidad. Y primeramente, gracias por darme muchas memorias de joven, porque somos casi de la misma edad y unas atajadas que me diste en Toulon, en los Preolímpicos, con el Atlas, que no los quiero para ni en pintura, pero también me rompiste el corazón en esos cuartos. No, te agradezco mucho. Igual, mira, yo soy de Guadalajara, Jalisco, bueno, de Arenal, Jalisco, pero normalmente radico en Cuernavaca, Morelos. Por ahí tenemos un restaurante que se llama Marca 22. Cuando gusten llegar, que estén por allá o tengan a un familiar, tienen las puertas abiertas. Allá tienen su casa. Y acá en Guatemala también. Estamos por acá, lo que se les ofrezca a la orden. Gracias. Sí. ¿Todavía tienes el restaurante? Todavía seguimos funcionando, gracias a Dios. Siguen grandes los aguachiles. Próximamente... Va a haber aguachiles acá en Guatemala, vamos a traer, estamos pensando traer para acá ese sabor que le ponemos nosotros al aguachile. ¿Qué tal lejos estás de la capital de Guatemala? Ahorita sí estoy un poco retirado, ahorita sí estoy aproximadamente como a 5 horas, pero lo tranquilo que me tiene es que estoy más cerca de México, estoy a 2 horas de la frontera. Ah, de la frontera. Sí. Sí, pues muchas gracias. Y cada viernes vamos, ya tú fuiste la inspiración, cada viernes ponemos atajadas de porteros, ya siempre era puro gol y Gianni me decía, hey, pon atajadas, defensas, las mujeres, y cuando puse el tuyo y ya empezamos a platicar, tú eras la inspiración para atajadas de viernes. Muchísimas gracias y ojalá y pues sigamos igual, ¿no? De verdad, primeramente Dios, yo creo que sí se va a dar el regreso a México. Estamos ahí visualizando algunas oportunidades y pues bueno, creo que ya le talachamos fuera, ahora toca regresar a donde crecí, a donde nací y a darle, no hay más. Eso es todo. Yeah. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, igualmente, les mando un fuerte abrazo. Bendiciones. Bendiciones.